Sitting at a red light in Cicero, Illinois, when a Dodge Charger pulled up next to him and the driver revved the engine. Ben says it was obnoxiously loud. What neither of them realized was that the Ford that pulled up behind them was actually an unmarked cop car. The Charger driver kept revving his engine, but Ben decided not to look over and acknowledge him. When the light turned green, he stepped on the juice pedal to show the other driver that electric vehicles are king. Just as Ben was approaching the speed limit of 30 miles per hour, the cop turned on his emergency lights and pulled over the Charger. Ben initially thought it was for provoking him to race, or excessive acceleration, or something like that. But judging by how fast the cop lit him up after they'd started moving, Ben thinks it might have been because of the Charger's loud exhaust. Regardless, this was Ben's first time witnessing instant justice being served. Who is that? The cop. Oh! Yo, the second accident. Oh, I got it on dash cam. I got it on dash. Cabrón, hijo.
¡Estás loco, güey! ¡Estás loco! ¡Te paras, te paras! ¿Por qué? ¡Te paras porque me acabas de casi atropellar, señor, tonto! Señor, es el... ¡Acá están las plazas! ¡No, sí! ¡Este güey está loco! ¡Casi me matas! ¿Cuál señor, güey? ¡Es la vuelta! ¡No, no es la vuelta! ¡Yo tengo la protección! ¡Es la vuelta! ¡No seas tonto! ¡No seas tonto! ¡Es la vuelta! ¡Es la vuelta! ¡Es la vuelta y nos corresponde a los dos! ¡Pero si vamos los dos! ¡Y yo soy una patineta! ¡Señor, estaba en alto! ¡No! ¡No, no! ¡Deja! ¡Vas a ver! ¡No, al final de cuentas! ¡No te puedes! ¡Está en alto de ustedes! ¡Mira, güey! ¡Déjame decírtelo! ¡Casi me mata! ¡Usted fue el pendejo que no se paró en el alto! ¡Es el alto de ustedes! ¡No seas tonto! ¡Ahí está el alto! ¿Cómo me va a detener a mí? ¡Usted tiene el alto! ¡Ahí están los altos de peatón! ¡Estos son los altos! ¡Dejas de explicarte! ¡Me dejas de explicar! ¡No soy peatón! ¡Estás mal! ¡Casi me matas y es increíble que digas que no! O sea, te lo voy a explicar, es muy sencillo. Vean este güey. Te lo voy a explicar, si no lo quieres escuchar. Los dos tenemos el SIGA, ¿ok? Si yo acá... Bueno, espérate, no tiene ningún alto. ¡Ey! Fíjate, porque tengo una cámara aquí, caray. Pero señor... Ni siquiera te quisiste parar. Eres un cobarde, güey. O sea, cualquier ser humano... Se calma y se para. Y luego, adiós. Adiós, adiós, adiós. Esto es, no deberíamos de darle la licencia a güeyes que no saben conducir. Representa una marca. Vamos a averiguar de quién es. O sea, son asesinos, porque al final de cuentas, al no estar preparado, te conviertes en un arma, carnal. Simón, Simón, Simón. Puta, estoy vivo de milagro, güey. Karma Police, Karma. Está muy cabrón, estuvo muy heavy, la verdad es que ahora sí la vi muy cerca. Es increíble la falta de empatía de carnales como estos que al final dejan de sentarme porque se me bajó la presión, o al menos pudo haber pasado lesiones terribles. Y haber tenido una bicicleta Meyer, es increíble esa falta de empatía entre algunos automovilistas que les valen madre. Con esta administración se exponenciaron las muertes viales por una sencilla razón. Estamos cada vez circulando más bicicletas con autos, pero no hay examen de manejo, le estamos dando el auto a gente completamente ignorante como este güey. O sea, que te pase toneladas de lámina sin ningún respeto. El güey seguramente me vio, pero le valió madres. ¿Y cuántos no hay como este güey? Si realmente existen las 9 vidas del gato, ya me eché 4. Hoy perdí uno. Pero bueno, todavía me quedan 5. Está muy cabrón. Cambio fuerte. Wow.